partidas, ¿verdad? Cuando falta un minuto y medio, por supuesto que siempre arrancamos con el tablero 1 y después vamos bajando de a poquito, ¿verdad? Les voy a avisar a los compañeros que estamos en el Twitch. Y ya está. Miren, ya hay todo. Uy, había un jugador de Nicaragua que jugaba con José Mancetti y de repente se bajó a uno. Pero si no me equivoco, somos 14, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Así que saben que como siempre tenemos un ratito para analizar las partidas. Y el jueves sí tenemos el match contra Cuba. Acuérdense, en el jueves a las 10 de la noche, tenemos el match contra Cuba. Pero por el Panamericano Bullet. El último, ya arrancamos con una victoria. Biekler está avisando que quedó afuera. Bueno, hay varios compañeros que quedaron afuera. Se sumaron más gente por el equipo uruguayo. Vamos a ver quiénes se sumaron. Estoy mirando ahí la lista. Se sumó Julio Capopiano por el equipo uruguayo. Creo que alguno de ellos jugadores se habrá caído porque hoy eran más. Bueno, ahí arrancamos, ¿eh? Bueno, nos vamos al primer tablero. Nos vamos al primer tablero donde Teche de Uruguay 2015 está enfrentando a Moreno 1989. Vemos un peón de rey ahí, una defensa Rovach. Vamos a sacar esto de las variantes, ¿no? Y vamos a poner lo de la evaluación que a todos les gusta. Y bueno, si quieren pueden escribirme por el chat, pueden hacerme preguntas. Bueno, acá estamos en una especie de pirc. Las blancas ahí se quieren quedar con la pareja de alfiles, ¿verdad? Correcto. Las negras, bueno, van a tratar de jugar con E5. Las blancas tienen dos métodos agresivos. G4, H4 y H5 parecen muy potentes en esta posición con esta pareja de alfiles. Prefieren poner el rey en seguridad. Las blancas cierran la posición, por supuesto. No quieren contacto central. Y creo que se viene el G4 y H4, ¿no? Bueno, rey B1, jugada profiláctica, pero pérdida de tiempo. Ya el blanco tiene que jugársela. Bueno, nueva debilidad. El negro busca la casilla C4 para abrir la columna B. El blanco está jugando totalmente defensivo, ¿verdad? Totalmente defensivo en esta posición donde ya se tiene que hacer buscar la iniciativa, ¿verdad? Jugar G4, H4, ¿sí? Parece lo más razonable y abrir la posición y abrir esta columna. Acuérdense que en estas posiciones con enroques opuestos es importante abrir la posición, ¿verdad? Bueno, ahí las blancas tenían alfil C1 en vez de entregar su alfil, pero van en busca de este mochuelito. Se han colgado el peón central, atención, el blanco, bueno, puede recuperar por suerte el peón de C4. Muy rápido está jugando Teche, muy rápido y se está dejando ahí la presión central, ¿verdad? Bueno, F3, parece una jugada razonable, el caballo va a tener que volver a F6, también podía jugar caballo G3 y F4, y ahora quizás un plan de las blancas pueda ser pasar la torre por tercera, ¿no? Era un interesante plan este, ¿no? También puede ser otro plan con llevar el caballo hacia la casilla C6. Bueno, ahora tiene buena pinta, ¿no? Porque en C6 va a ganar un tiempo y siempre está la posibilidad de un jaque al rey, ¿verdad? Bueno, caballo C6, se les va de las manos, las blancas paran la iniciativa de las negras en ese flanco y es hora de empezar a abrir la posición por el otro sector del tablero porque si no se les viene la noche. Muy buena jugada, el trampolín famoso, ahí las negras se están mirando con rayos X, pero las blancas ganan tiempitos ahí con torre B3. Seguramente después cierren la posición, buscan el cambio de damas, el blanco va a tener que aceptar. Parece lo mejor para no perder este peoncito. Acuérdense que las negras están amenazando ahí. Así que bueno, cambian y muy probablemente jueguen F4, ¿verdad? Tiene muy buena pinta F4 cerrando la posición. Lo hace, pero parece que es un error. Me había olvidado que este peón estaba en el aire. Grave problema. Ahora las negras ganaron un peón y tienen este caballo colgado en el aire.
y se lo van a colgar, ¿no? Se lo colgaron y bueno, esta partida ya está definida. Moreno tiene pieza y peón de más. Nos vamos a ir a otro tablero. Vamos al tablero número 2, donde enfrentan, vamos a ver, Pane, que tiene una posición bastante buena, por lo visto. Estoy viendo. Es el turno de las blancas. Veamos qué pasa en esta situación. Vamos a sacar esto. Ahí está. Más real, ¿no? Más real. Porque estaba dando cualquier cosa lo que yo llamo el termómetro. Bueno, ahí las negras quieren sacarse esta pieza de encima, que es muy molesta. Tienen este alfil muy bien controlando al alfil blanco. Y voy a ver cuántos tableros están jugando. Ahí veo que son 6 hasta ahí. 12 hasta alfil. 16 tableros. O sea que el match se gana con 2,5. Bueno, ahí busca el cambio de piezas el negro, pero habilita otra vez un caballito y capaz que F6 debe fallar por algún detalle táctico. No lo estoy viendo aún. Porque claro, hay un dama jaque. O sea, puede retirar el caballo ahora, parece la mejor opción. Retirar, por ejemplo, el caballo a G4. Y quedar con la amenaza de dama jaque y alfil por D5. Vamos a ver qué sucede. Si ve la jugada. Parece lo más razonable, ¿no? Sí, la ve. La ve León. Muy bien. Acá las negras van a tener que venir a defender ese peoncito. Para controlar el centro. Parece lo más razonable, sí. Lleva la torre a controlar el peoncito este. Las blancas salvan el alfil. Bueno, las negras pueden seguir con la iniciativa. Pueden seguir con la iniciativa buscando juego en el flanco de dama. Para crear una debilidad. Prefieren expulsar el caballo. Este, bueno, no tiene muchas opciones. Se tiene que ir a D3. Ahí las negras, si quieren, pueden hacer un cambio masivo de piezas. Ahora el negro tiene una preocupación que es este peoncito acá en H5. Y bueno, van a cambiar seguramente los alfiles también. Y muy probable peque jaque para centralizar la dama, ¿no? Bueno, juega E5, jugada rara. No veo qué pasa si se come ese peón. No veo qué pasa si se come ese peoncito, se lo comió. Me parece que acá las negras perdieron sin compensación el peón. Bueno, al final realizan B4. Bueno, acá, cuidado. Pane se durmió en los laureles y le perdió una torre. Y con eso la partida. Ah, bueno, hay un jaque acá, ¿no? Acá que recupera la torre. No lo había visto. Queda jaque. Y después puede comer la torre, ¿no? El tema es que eso no va a alcanzar. Porque las blancas ya tienen un peón de más. Y muy probable que caiga otro más, ¿no? Este peoncito quedó en el aire también, lamentablemente. Importante colgada. Bueno, veo que Moreno 1989 ya ganó. Bueno, le obligan a cambiar de dama. Esto es favorable a las negras porque, bueno, si las blancas movían el rey, después se podían comer este peón. Ahora al menos, bueno, buscan un descubierto, obviamente, aquí. Las negras van a poder defenderse quizás con torre aquí. O sencillamente alfil C7, ¿no? Alfil C7 sale de los rayos X, el rey tiene posibilidad de venir a centralizarse. Bueno, comen un peón porque este peón queda débil. Juegan el peoncito para adelante, pero ese peón ha quedado muy débil. Está jugando muy bien, León. Muy bien. Y las negras habrán de tener que jugar defensivamente. Bueno, esa jugada no. Bueno, ahora las negras creo que única es torre aquí, ¿no? Pero
Justo pusieron la torre donde no pueden defender al peón. Mejor dicho, pusieron justo el alfil donde no pueden defender el peón. Bueno, acá las blancas van a ganar un segundo peón. Y la posición está totalmente ganada. Es cuestión de avanzar ese peoncito. Bueno, acá hay que sacar el alfil por acá. Y bueno, esto va a ser otra victoria para el conductor de Nicaragua. Uruguay veo que está ganando 4 y medio. Bueno, empataron. 4 y medio, 4 y medio está. Veo que Julio Campopiano perdió la primera. Y acá, por ejemplo, Mauricio Uruguay 2018. Bueno, ahí las blancas intentan meterse por este lado. Bueno, se dejó meter el rey. Y la victoria de las blancas es más que... Bueno, el negro tendría que jugar rey acá, ¿verdad? Tendría que jugar rey ahí para evitar que el rey blanco entre. Pero bueno, mientras ataca este peón, supongo que esa será la idea. Bueno, ahora sí, tiene que evitar que el rey crezca, ¿verdad? Porque si no va a estar de mate. Vamos a ver la partida de taco a B. A ver cómo la va llevando. Taco a B que va de piezas negras. Tiene algo de menos acá, ¿no? Si no estoy sacando mal la cuenta, tiene una pieza de menos. Contra Jean con Barrios que tiene. Bueno, acá esto está decidido, ¿no? Victoria de las blancas prácticamente en el bolsillo. Vamos a ver a De Pelay, a ver cómo le está yendo con Alguera. Diego tiene un peoncito de más y mucha ventaja de tiempo. Quizá las negras tengan oportunidad de jugar alfil por caballo y poder centralizar su caballo. Parece una buena opción, ¿no? Bueno, lo están obligando a hacer la buena, como digo siempre. Tenían este peón para comérselo con el alfil, no lo vieron. Y bueno, ahí el blanco está pensando, pero bueno, hay que comer acá, ¿verdad? No hay muchas opciones. Comió de peón, qué extraño. Bueno, las negras defienden el peoncito este. Creo que es buen momento para escaparse y pasar una. Uruguay pasó a ganar 7 y medio a 5 y medio. Si no conté mal, son 16 tableros. O sea que el match se gana con 16 puntos y medio. Bueno, comen. Bueno, acá van a perder calidad, ¿verdad? Alfil por. Y van a tener que entregar calidad porque el alfil queda, la dama queda clavada, ¿verdad? Esta partida, bueno, ahí se colgaron la dama, aunque dama por G6 es más violenta aún, aprovechando que la dama no puede moverse. Bueno, se apura ahí, bueno, acá se están dejando cosas en el aire. Se están dejando muchas cosas en el aire, bueno, está todo en el aire, ¿verdad? Las tres piezas están en el aire. Acá lo único que tiene que pensar el blanco es decidir cuál se va a comer primero. Raro, se comió el alfil, se podía haber comido la torre tranquilamente. Y el tiempo se le terminó. Victoria para el equipo uruguayo en ese punto. Alfil dorado veo que ganó las dos partidas. El Teche está peleando la segunda, vamos a ver, pero su rival demostró en la primera partida ser muy superior. Y en esta. Bueno, en esta, si no estoy errando, le tiene torre de Bene. Calidad de más tiene el blanco, ¿no? Calidad de más. Y tiene este peón. Y no veo reacción para las negras, ¿no? No veo reacción para las negras. Bueno, amenaza mate. Muy buena jugada. Impresionante jugada. Va a perder, bueno, alfil por, le van a jugar torre por torre. Esa es la idea. Por más que las negras recuperen, obviamente están totalmente perdidas porque una jugada como dama C7 no solo que deja libre al peón, sino que encima amenaza la torre al fondo, ¿no? Con la dama en C7 amenaza la torre al fondo. Vamos a ver a Pane cómo le está yendo en el tablero número 2. Bueno, tiene dos peones de menos, pero tiene pinta de que se va a comer este peón.
sea que este final es tablas. Increíblemente, Pane lo levantó el final. Si logra comerse el peón de B4, bueno, se lo va a comer con jaque. Y bueno, ahí encima va a ganar Pane porque se colgó la enfilada. Se colgó una enfilada tremenda. Y bueno, las negras están ganadas. Increíble. Era una partida que el conductor León la tenía en el bolsillo. Porque había llegado a un final con dos peones de más. Pero el ajedrez rápido lo que tiene es eso, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, ajedrecista nocturno. Espero que estés bien. Bueno, acá Pane se lleva el puntito, ¿no? Vamos a ver a Julio Campopiano con Nashdor. A ver dónde está. Que me lo perdí por acá. Julio Campopiano. Tiene un poquito el rey feo acá. Y este alfil que no juega. Un jaque en esta diagonal sería fatídico para las negras. Y no veo otra forma de pararlo que jugar E5. Y lo hace. La posición de las negras es muy delicada. Puede venir un tema de clavada acá. Prefiere comer ahí primero. Bueno, el Pane 94 ganó. Moreno ganó en el tablero 1. El marcador indica 11 y medio a 7 y medio favorable a Uruguay. No, con miedo de torre. Esto es raro porque me parece que está muy perdido, ¿no? Con dama C3. Inclusive, está muy perdida esa posición, ¿no? Porque las negras están jugando con dos piezas de menos. Bueno, acá por un tiempito desviando la dama. Desviando la torre, perdón. Bueno, y ahora las blancas si quieren ganan calidad, ¿verdad? Pueden ganar limpiamente una calidad. 13 y medio a 9 y medio. Está ganando Uruguay. Este match muy reñido, lo que hemos visto hasta el momento. El blanco decide sacarse esa torre problemática. Y tiene pinta de que, bueno, lo que pasa es que alfil F4 viene el rey F6. Y la partida se sigue peleando, ¿no? Las negras tendrían que acomodar este caballo de alguna manera y no tienen muchas casillas. Bueno, defiende con el alfil. Y ese alfil ahí va a ser molesto para las blancas. Bueno, ahora las negras, cuidado que están amenazando torre por torre, ¿no? Bueno, alfil por. Esta posición no es tan fácil para las blancas porque las negras en cualquier momento pueden jugar rey G7 y atrapar a este caballo que no tiene salida. Increíblemente, como se dice a veces, se puede dar vuelta la torta. Bueno, este jaque es inútil porque viene el rey F1 y el alfil se va a tener que mover o la dama se va a tener que mover. Seguramente para defender este peoncito, parecería una buena decisión. El alfil en E5 estaba súper bien. Bien, bien, Claire. Me cuenta que ganó la segunda partida. Felicitaciones. Bien ahí. Bueno, raro, ¿no? Caballo F5 tiene pinta de que lo están haciendo puré al rey negro. Lo hace, lo hace. Sí. No tiene refugio. La torre va a entrar en séptima. Alejar la dama de la defensa fue fatídico. No sé a dónde va a ir el rey. Además, no puede ir a segunda porque, bueno, hay un simple jaque y se cae este caballo. Bueno, creo que torre en séptima tiene muy buena pinta porque amenaza mate en dos jugadas. Me parece que dama aquí es única. Van a cambiar damas y las blancas van a entrar en un final totalmente ganado, ¿no? Está pensando el conductor de las blancas, pero no hay mucho que pensar ahí. Te piratearon, Biekler. Bueno, son gajes del oficio. A ver cómo fue. Ah, la primera hiciste tabla y la segunda la ganaste. Bueno, Uruguay está a 2 puntos de ganar el match, ¿eh? Atención. Bueno, este final está totalmente ganado para las blancas. Esto es como
chiflar y comer gofio. Simplemente sacan la torre y se va Pepe. Se va Pepe. Vamos a ver, Alfil Dorado ganó las dos, Capo Blanco también. El Revelo está jugando. Vamos a ver el Revelo, a ver cómo va la partida de él. ¿A dónde está? Por acá. Revelo tiene, bueno, tiene mucha ventaja. Tiene pieza de más contra Sánchez San NT. Te tomaste dos tablitas, dos tablitas, te tomaste dos latitas, digo. Bueno, la cosa que me reveló no muchas cosas tampoco, ¿no? Porque ahí se está dejando las piecitas en el aire, los peones. Pero igual, la ventaja de la negra es tan grande. Creo que lo más sencillo es mover el caballo y empujar y comer y empujar, ¿no? Como se dice normalmente. No, no pasa nada. El negro puede ir a comer el peoncito. Vamos a ver a José Mancetti Mateo, a ver cómo la lleva. Bueno, está complicada la posición. Están con una dama de menos, José. Ganó la primera, pero esta segunda no creo que la pueda salvar, ¿no? Sencillamente las negras tienen este peón libre, tienen una dama de más. Bueno, no hay mucho que hacer. Nos vamos otra vez a los primeros tableros. Pani ya había ganado, ¿no? O me pareció a mí. ¿Está jugando todavía? No, no, ya había ganado. No sé por qué parece. Bueno, Capopiano perdió. Capaz estaba mirando otra partida yo. ¿Qué partida estaba mirando entonces? Mirando otra partida, seguramente. Pues yo vi otra cosa, un final de torres. Ah, claro, la primera partida fue esta. Ah, la terminó ganando, está bien. Falta la segunda. Bueno, Nicaragua se acerca peligrosamente. Uruguay no está sumando. Están solamente a 3 puntos de diferencia. Uruguay debería ganar 2 puntitos más en los tableros que faltan. Vamos a sacar esto que ya terminó. Así me va quedando lugarcito. Bueno, acá la negación sobre G2. Por eso el blanco decide jugar G3, ¿verdad? Bueno, acá están entrándole por las casillas blancas. Quizás el blanco vaya o pretenda intentar algún cambio de damas. Es verdad que contra este jaque hay que mover el rey. Ah, no puede moverlo a G2. Mira, interesante ese caballo en F3. Bueno, y las negras están sacrificando material. No estoy viendo claro qué pasa. Después de dama por H4. Bueno, Uruguay llegó a 16 y medio al final, ¿eh? Logró, si no estoy errándole, 3, 6, 12, 16. Sí. 17 y medio, ya se aseguró. O creo que medio caballo G3 parece bastante razonable. Parece bastante razonable, ¿no? Una defensa eficaz. El blanco ahora tiene que defenderse con cuidado porque estos alfiles, al menos el alfil de casillas negras y el de blancas, bueno, puede ser peligroso junto con la dama. Pero creo que el blanco tiene suficientes recursos. Por ejemplo, caballo G3 parece una jugada bastante normal. Después centralizar la dama. Inclusive después de eso jugar un F4, ¿no? Es verdad, el negro está acá amenazando alfil F3. Hay que tener cuidado, blanco. Porque, por ejemplo, si juega dama E4 muy apurado, puede venir alfil F3. Bueno, lo dicho. Lamentablemente parece que me hubiera escuchado. Esa era la jugada que no había que hacer. Esa era la jugada que no había que hacer. Se amenaza el mate y la dama. Justo puso la dama en el ataque doble. Bueno, ganó Pelay la segunda. Ganó Revelo también. Y José ganó. Bueno, esta partida está ahora dada vuelta, totalmente ganada para el conductor de las piezas negras. A pesar de que la barrita dice que no están así, ¿no? Dice que no es tan así, que no está tan ganada. Bueno, ahora sí.
Pero no sé por qué la jugada anterior me decía que no estaba. Sí, estaba ganada totalmente. Lo que pasa es, claro, acá en esta posición, la ventaja era de blanca y al hacer dama de 4 terminó siendo ventaja para las negras, ¿verdad? Bueno, ganó Tacuabé su partida también. Vamos a ver cuántas partidas quedan. Bueno, queda. Solo esta. Esta es la última partida. Esta es la última partida. Bueno, he vuelto a transmitir después de tanto tiempo, ¿no? Buenas noches, Tacuabé. Bien, bien, felicitaciones. 18 y medio a 12 y medio. Match muy parejo. Y las blancas ahí van a tener que abandonar porque se le amenaza mate con dama por G2 y torre por E1, ¿no? Bueno, dama G2 es mate. Y termina el match con la victoria de León, que la primera partida tenía que haber ganado. Bueno, victoria de Uruguay, 18 y medio a 3 y medio, match parejísimo. Hubieron muchas partidas que se podían haber dado vuelta, especialmente los primeros tableros demostraron un nivel superior a los nuestros. Pueden observar que Moreno ganó sus dos primeras las dos partidas. León, bueno, perdió la primera con Pane, pero tenía dos peones más. O sea que esa partida era ventaja. Nardo también 2 a 0. Lobito 2 a 0. Demoledor 2 a 0. Jen con Barrio metió un puntito. Y ahí recién Uruguay empezó el repunte en la mitad de la tabla, como pueden observar. Y al final de los tableros, ¿no? Ahí fue que Uruguay empezó a dar vuelta el match a su favor. Buenas, ¿cómo andás, Capoblanco? Bienvenido. Bueno, demostraron que los primeros 5 o 6 tableros eran fuertísimos los de Nicaragua. Estuve mirando las partidas y fue una superioridad muy, muy, muy buena, ¿no? Por suerte, como decía Tacuabé, pude ganar la segunda, me dijo. Pero fue un match muy parejo. Felicito a los compañeros de Nicaragua también. Y bueno, espero que entiendan que no me quede mucho tiempo. Pero bueno, acá ya son las 22, 25 horas. Y no, felicitación a todos los compañeros que pudieron jugar. Hay muchos que me avisaron que no pudieron entrar, como siempre pasa, obviamente, y más un sábado a la noche, ¿verdad? Así que bueno, me voy despidiendo de ustedes. Muy buen match y nos estaremos viendo ahora el jueves versus Cuba, gran equipo cubano, a las 10 de la noche, ¿eh? Les mando un abrazo muy grande. Que pasen lindo. Chau, chau.